Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. ¡Feliz año 2020! Hoy vamos a hacer marrón glacé, que es un dulce que es italiano y francés. Así que los ingredientes son 500 gramos de castañas, 500 gramos de azúcar, 750 mililitros de agua y una vaina de vainilla. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un corte a la castaña. Cogemos un poquito, sin llegar a cortar la castaña, para que quede abierta. Mirad, así todas. Ya hemos cortado todas las castañas y ahora ponemos a hervir agua en una cacerola. Ahora que está a punto de hervir, echamos las castañas despacito, para que no nos quememos. Una vez que está hirviendo, le dejamos 10 minutos. Ya han pasado los 10 minutos, ahora lo quitamos del fuego, tenemos que quitar el agua y pelarlas cuando estén frías. Ya hemos acabado de pelar las castañas y ahora lo que hacemos es poner a hervir otra vez agua para las castañas. Una vez que está hirviendo, echamos las castañas despacito para que no se rompan. Y tiene que estar 10 minutos. Ya han pasado los 10 minutos, se apaga el fuego y se van sacando de una en una con unas pinzas, despacito para que no se rompan. Ahora lo que tenemos que hacer es el jarabe. Echamos los 750 mililitros de agua, el azúcar. Y ahora cortamos la vaina de vainilla. Se corta por la mitad. Y aquí es donde tiene las pepitas. Mirad. Ahora lo echamos ahí para que dé sabor. Encendemos el fuego y cuando hierva tiene que estar 10 minutos. Se va moviendo de vez en cuando. Una vez que está hirviendo, tiene que estar de 10 a 15 minutos. Ya han pasado los 15 minutos y ahora echamos las castañas despacito en el jarabe. Y tiene que estar 15 minutos cociendo. Ya han pasado los 15 minutos, se apaga el fuego. Se tapa y se deja 24 horas. Mañana nos vemos. Bueno amigos, ya han pasado 24 horas y ahora vamos a ver cómo están las castañas. Mirad. Ahí están. Espectaculares.
Y ahora lo que tenemos que hacer es ir sacándolas y dejándolas en la bandeja del horno. Se va escurriendo y se deja en la bandeja. Pues así, todas. Tiene que escurrir muy bien. Ya hemos acabado de ponerlo todas en la bandeja y ahora lo metemos al horno a 120 grados durante 20 minutos para que se seque. Ya han pasado los 20 minutos y lo sacamos. Y ahora lo vamos a emplatar. Bueno, amigos, aquí tenéis las castañas marrón glacé. Y os voy a contar un secreto, que tienen que salir enteras. Pero es difícil, tenéis que hacerlo con mucho cuidado lo de pelarlas, porque si no se rompen bastante. Así que ahí os las dejo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el marrón glacé que os he hecho especialmente para estas fiestas. Y lo que quiero es brindar por vosotros, por este 2020, que sea muy bueno para vosotros, para todos y para mi canal. Que el que no esté, se suscriba. Así que ya sabéis, dar me gusta y a brindar. ¡Feliz 2020! ¡Riquísimo! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!